Bien, muy buenas noches, queridos amigos, ciudadanos de Catamayo. El día de hoy les he invitado a través de esta plataforma virtual, a través de esta red social, para que podamos conversar con toda la ciudadanía. Vamos a hablar sobre el tema del proceso de contratación. Vamos a exhibir los documentos relacionados con la programación del carnaval. Esto es parte de un proceso, de un seguimiento que se ha hecho a toda esta programación que para muchas personas pues, nos deja mucho que pensar. Y en esta transmisión en vivo, queridos amigos, les agradezco a toda la ciudadanía que se está uniendo. De alguna manera es un medio que nos permite poder interlocutar, poder cambiar, intercambiar información, hacerlo en el marco del respeto. De alguna manera, queridos ciudadanos, lo importante es que incluso podamos generar debate de todos los argumentos, de todas las pruebas, de todo lo que se pueda decir aquí, para que finalmente esto pueda ser recogido por las autoridades y esto más bien sirva para que se vayan corrigiendo ciertos errores que se van cometiendo y que también obviamente intereses muchas veces de funcionarios que lo que buscan es pescar a río revuelto cada vez que en nuestro municipio, en nuestro cantón, quieren el tema de la contratación del carnaval. Bien, pero antes de iniciar ya con el tema muy puntual, que hoy vamos a analizar el proyecto que aprobó el Consejo Municipal, quiero referirme a algunas publicaciones que se van realizando dentro de las redes sociales, dentro de la plataforma virtual, gente que está participando, que está opinando, y pues para mí es un honor que todos los ciudadanos que quieran opinar, ninguna opinión va a ser censurada, todas son muy valoradas, son muy bienvenidas a uno y en mi caso pues muy personal, yo no tengo nada que recriminar, ¿no? Más bien entiendo que cada persona es una individualidad que tiene diferente óptica, diferente pensamiento y que ese criterio obviamente tiene que ser valorado. Nos escribe nuestro amigo Dervin Eduardo Berrú Pinzón, dentro de este proceso que hemos venido solicitando información, haciendo un tema de investigación documental de lo que está sucediendo al interior del municipio, nos dice, qué bueno, por fin en Catamayo tenemos una persona valiente y capaz de defender los intereses de todo un pueblo. Adelante, doctor Durán, se lo felicita de verdad, su postura es digna de aplausos. Bueno, muchas gracias, es la opinión de Dervin Eduardo Berrú Pinzón. También es licenciado, el licenciado Dervin Eduardo, un educador, muchas gracias. Un ciudadano que desde afuera tiene una opinión distinta, ¿no? También nos escribe nuestra amiga Selena Cuenca, con ella claro que nos conocemos, ahí en la planta baja del Mercado Central, me conocen personalmente porque siempre he llegado ahí a comprar las verduras, alguna cosa, ¿no? Bueno, Selena Cuenca dice, con todo respeto, ¿por qué no deja que esta administración trabaje como pueda desenvolverse? Si está o no está haciendo bien, somos los ciudadanos los encargados de juzgar, ya sea con el respaldo o rechazo popular. Ayudemos y apoyemos en lo que se pueda, más aún con esta crisis económica que atravesamos. Muy bien, es una opinión de otra ciudadana, no, desde otra perspectiva diferente, que hace un llamado a que más bien dice, apoyemos, ayudemos a que la administración salga adelante y que mejor dejemos, dice, que trabajen. Es hija de un gran amigo, del doctor Víctor Cuenca. Actualmente él está laborando en el municipio de Catamayo, en la Junta de Protección de Derechos. Mi respeto y saludo para el colega, para usted también, Selena. Gracias por escribirnos estos comentarios que son valorados. Y el último mensaje, bueno, hay varios mensajes, infinidad de mensajes. Estos los ha tomado porque son, tampoco vamos a leer todos los mensajes. Ángela Lojano. La señora Ángela Lojano, un saludo para usted, nos dice, no hay que ser cómplices callando y tapando todas las malas acciones. Felicidades a los que tienen pantalones bien puestos para denunciar. Bien, son opiniones que son vertidas de diferente óptica, ¿no? Unos de pronto familiares de empleados, otros como ciudadanos que desde afuera también tienen otra óptica, pero criterios muy respetables desde luego. Yo, como el que más, como profesional del derecho, como abogado, que entendemos lo que es la libre expresión en democracia, tenemos que recoger el pensamiento y aceptar
lo que la comunidad va pensando en torno a esta actividad que se la está desarrollando no como una actividad política. De pronto alguien dice, claro, como el señor fue candidato, ahora ya nuevamente está de candidato. No, no, queridos amigos, esto no es una actividad proselitista. Yo no estoy de candidato a nada, las elecciones ya pasaron. Hay muchas opiniones, ¿no? Gente que está a favor, gente que está en contra de que un ciudadano, porque bien lo dice Selena, dice, todos los ciudadanos estamos llamados, dice, a opinar, a sugerir, a decir. Y eso es precisamente lo que se está haciendo a través de esta plataforma virtual, ¿no? ¿Por qué, queridos ciudadanos, la necesidad de poder venir frente a ustedes y no para hacer politiquería? Porque los politiqueros se ponen frente a una cámara y dicen muchas mentiras, los engañan a los pueblos, las engañan a las sociedades y no presentan documentos, no presentan pruebas, únicamente son engaños y falsedades que le dicen a las comunidades. Yo vengo, queridos hermanos catamayenses, con documentos, vengo con la verdad por delante. Mi profesión de abogado me obliga a buscar la verdad, a luchar por la justicia. Y obviamente, pues como hijo de este suelo, al ser hijo de Catamayo, hijo de esta tierra, nunca me voy a ir de aquí, siempre lo he dicho. Me obliga pues a velar por los intereses como ciudadano. La Constitución nos respalda a todos los ciudadanos que queramos hacer control social. Entonces, bueno, esto va para las diferentes corrientes del pensamiento. Esto incluso, queridos amigos, si nos ponemos a estudiar, hasta Jesucristo actuó cuando los mercaderes fueron al templo y desvirtuaron el objetivo del templo, que era la adoración santa, ¿no es cierto?, hacia el Padre que está en el cielo, llegó Jesucristo, pues, y los mandó despojando a todos los mercaderes que desvirtuaron la utilidad del templo. Es igual acá, queridos amigos, quienes están en el municipio son aves de paso. Todas las autoridades, alcaldes, concejales, funcionarios que están ahí son aves de paso, no son propietarios, no son dueños de la institución pública, de la información y mayormente de los recursos del pueblo. Todos los ciudadanos estamos llamados a velar qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo con los recursos de todos los catamayenses, desde el triciclero, queridos ciudadanos, desde el triciclero que usted le paga 50 centavos para que le movilice una fundita de víveres, hasta el dueño de la camioneta y de los trailers que ingresan a Catamayo, todos generan impuestos, generan tasas y contribuciones, y eso va directamente al municipio. Entonces, cada centavo del municipio tiene que tener una explicación en qué se está invirtiendo. Todo el tiempo se ha hablado de la transparencia, queridos amigos, no solamente ahora. El alcalde actual siempre ha tenido mi reconocimiento cuando durante estos últimos años ha sido el principal crítico y el principal observador de que los anteriores administradores hagan las cosas bien. Bien, cada cual tendrá sus objetivos, sus intereses. Ese es mi interés, queridos ciudadanos, abrir el debate para que ustedes puedan opinar y sobre todo hacerlo en el marco del respeto, ¿no? Hacer e incentivar a la juventud a que sea investigativa, sobre todo a los periodistas, ¿no? Porque muchas cosas se publican en los medios de comunicación sin una mayor objetividad, sin ir a la fuente, únicamente a través de entrevistas. Sabrá Dios si esa información, que inclusive autoridades las dicen, estará respaldada por documentación. Así es, queridos amigos. Así que para quienes creen que tenemos que quedarnos callados, yo pienso que no. Esa es mi opinión muy personal, desde luego. Yo creo que no. Les ponía el ejemplo, ¿no?, de Jesucristo, que despojó a los mercaderes del templo. El municipio de Catamayo es la casa del pueblo. Así que, querido amigo, que de pronto tú dices, no, dejemos que trabaje el alcalde. No, lo estamos amaniatando, no lo estamos amarrando. El alcalde constantemente pasa viajando a la ciudad de Quito. Él está en funciones, está libre, nadie lo tiene secuestrado. Lo que sucede, queridos ciudadanos, es que tenemos que reivindicar los conceptos. ¿Por qué los conceptos? Si usted, como hijo, su padre tiene una casa, ¿no es cierto?, y tiene en esa casa unos inquilinos, es decir, su papá es dueño de una propiedad en donde les arrienda a unos señores una casa, y esos inquilinos llegan a destruirla, a desbaratarla, a dañar toda esa propiedad que le pertenece a su padre. No creo que usted pues diga, yo voy a quedar, me quedo callado, mejor dejemos que hagan los inquilinos lo que quiera y después mi papá verá si es que les cobra o no les cobra.
No, pues es el patrimonio de una familia, es el patrimonio que está en juego y como tal está llamada a defender ese patrimonio que le costó esfuerzos y lágrimas a quien lo construyó. Es igual acá la Casa del Pueblo, el municipio de Catamayo. Todos los ciudadanos tenemos que estar vigilantes y atentos a que se hagan las cosas bien. Y este es mi deseo como ciudadano, no como ex candidato, no, como ciudadano. Y tampoco estoy interesado en que la información se me la entregue precisamente a mí, sino que esta información tiene que estar publicada en la página institucional a vista para que todos los ciudadanos la conozcan. Bien, vamos a iniciar, queridos amigos, ahora sí al punto medular. El proyecto del carnaval. Aquí tengo la documentación, queridos amigos, ustedes pueden visualizarla. Esta documentación que la estoy exhibiendo en este momento dice claramente, memorándum número 006, ahí ustedes pueden visualizar en la pantalla, un memorándum 006 de fecha 31 de enero del 2020, en el que lo suscribe el secretario general del municipio de Catamayo, es la documentación oficial. Este comunicado está dirigido para el procurador síndico, para el director general, para el director financiero, para la directora administrativa y para la directora de turismo de fecha 31 de enero del 2020. ¿Qué es lo que dice este comunicado? Observen ustedes en la pantalla. Dice, en primer lugar, dice que se notifica con la resolución de consejo municipal 001-2020, efectuada en sesión extraordinaria número 01-2020, de fecha 7 de enero del 2020. Es decir, el 7 de enero del 2020, el Consejo Municipal sesionó extraordinariamente para aprobar este proyecto que ustedes lo pueden visualizar, cuyo nombre corresponde al siguiente, queridos amigos. Aquí está el proyecto, la documentación, y dice, ¿qué es lo que dice este proyecto? Resuelve, ustedes pueden leer textualmente, aprobar el proyecto promoción y difusión de las costumbres y tradiciones que fomentan el arte y la cultura a través del turismo y de estas dinamicen la economía del Cantón Catamayo, y que se encargue de la ejecución del mismo el Comité Permanente de Festividades del Cantón Catamayo y la Comisión de Servicios Sociales, Culturales, Turísticos, Deportivos y Festividades. Esto es el documento, el proyecto que aprueba el Consejo Municipal, repito, en la sesión extraordinaria del 7 de enero del 2020, posiblemente la primera del año. Bien, queridos amigos, ¿y qué es lo que ha venido sucediendo dentro del municipio? Aquí ustedes van a poderlo visualizar. Este proyecto lo elabora la coordinadora de turismo. Aquí están las firmas, la coordinadora de turismo, y le da el visto bueno la dirección de proyectos, la directora de proyectos sociales y desarrollo local. Ellos aprueban este proyecto administrativamente, que luego le remiten al consejo para su análisis, para su debate, y le fijan a este proyecto un presupuesto de $186,585 sin incluir el IVA. Eso es lo que ha pasado generalmente. Ahora, muy bien, queridos ciudadanos, yo quiero mostrarles a ustedes directamente, porque aquí están los antecedentes, están justificativos de del proyecto, está la carátula, bueno, el tema del nombre del proyecto, la localización geográfica, el justificativo jurídico para el proyecto. Vamos a ir, queridos ciudadanos, directamente a la parte medular, que es de interés que ustedes conozcan, queridos amigos. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? El objetivo general del proyecto reza y dice, establecer espacios que se dediquen a promocionar y difundir las costumbres y tradiciones que fomenten el arte y la cultura a través del turismo y que éstas dinamicen la economía del Cantón Catamayo. Perfecto. Objetivo general muy bien planteado, porque lo que está en definitiva enfocando es que a través del turismo hagamos que la gente que se dedica al arte, a la cultura, la gente que se dedica a las costumbres y a las tradiciones, puedan participar en esta programación del carnaval. De manera que estoy totalmente de acuerdo con el objetivo del proyecto, en el sentido de que aquí, ahora sí, este es el momento para que quienes hacen arte, cultura, en sus diferentes manifestaciones, puedan participar en esta programación. Muy bien. El objetivo del proyecto finalmente es algo que se lo plantea, queridos amigos, pero tenemos que evaluar si finalmente se cumple o se cumplió ese objetivo. Y para ello,
Aquí consta, queridos ciudadanos, la inversión del proyecto. Ahí ustedes pueden visualizar cuánto es la inversión del proyecto. Es de $186,585. Esa es la inversión del presupuesto que se ha asignado en este proyecto. Y muy bien, vamos, queridos amigos, en este momento a ir analizando los rubros dentro de esta inversión. ¿Cuáles son los rubros que se han estipulado? Y aquí nuevamente quiero presentar el documento para que ustedes lo puedan observar. Dice, desfile de carros alegóricos, $4,300. En la que constan amplificación, artistas, premios, carros alegóricos, premios, comparsas y catering. Siguiente rubro, noche artística cultural. Amplificación, artistas, decoración del escenario, catering, $15,335. Es decir, la noche luego del pregón. Programación artístico-cultural del Guayabal. Amplificación, dice, artistas, animadores y DJs, decoración del escenario, seguridad privada, catering, $146,800. Aquí quiero hacer unas observaciones, queridos amigos. $146,000, dice, seguridad privada. Todos los que vivimos en Catamayo sabemos, y los propios empleados del municipio, que prácticamente fueron de alguna manera obligados o sugestionados por conservar sus puestos de trabajo para que vayan a ayudar al tema este de la coordinación del carnaval. Que para mí es algo no malo, no, porque como funcionarios están obligados ellos a poder ayudar. Lo malo es que contratan supuestamente a una persona particular y le ponen a disposición la maquinaria municipal, sea esta en talento humano, sea esta en recursos materiales, para un contratista. Bien, vamos a seguir analizando aquí el tema del resto. Programación artística cultural del Boquerón, $7,650. Juegos tradicionales, $5,000. Ahí ustedes lo pueden visualizar. Montaje y puesta de escena, premios, dice. Promoción, difusión, actividades. Siguiente actividad, $7,500. Todos estos rubros, queridos amigos, suman $186,585. Queridos amigos, aquí empieza las grandes contradicciones en las que ha incurrido los funcionarios, el Consejo Municipal en definitiva. Y quiero hacerles notar con un pequeño ejemplo. Una cosa es que ustedes puedan, cualquier ciudadano pueda decir, haciendo referencia a un presupuesto, una cosa es que alguien diga, voy a reservar $20,000 para en el 2022, es decir, el próximo año, comprarme un carro del año. Y yo reservo $22,000. Porque, no sé, pues, más o menos ese es mi presupuesto. Pero otra cosa muy diferente es que alguien, de pronto con superpoderes, de trasladarse al futuro, de poder, a lo mejor como alumno de Nostradamus, predecir con exactitud cuál va a ser el precio de un carro del 2023. Un ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hacen aquí los funcionarios. Logran predecir con un mes de anticipación cuál va a ser el presupuesto que justamente el oferente ofreció para que dale los servicios al municipio de Catamayo. Es decir, no sé de dónde deben explicar. Aquí deben explicar los funcionarios y el Consejo Municipal de dónde salió este rubro de $186,585. ¿Cómo ustedes pudieron aprobar con exactitud algo de un evento futuro? Cosa que nos genera muchas dudas. ¿Cómo fue que ellos calcularon? A menos que hayan tenido una comunicación directa y anticipada con el contratista. Bien, ¿y qué es lo que aprueba el Consejo Municipal? Si ustedes pueden revisar, aquí está, queridos amigos, en el numeral número 12 del proyecto aprobado por el Consejo Municipal, dice, enfóquele, compañero, en la pantalla, el presente proyecto se desarrollará del 1 de febrero al 29 de febrero de 2020. Tiempo, dice, en el que se desarrollarán todas las actividades de organización y montaje del proyecto. Es decir, que el Consejo Municipal aprobó un proyecto de $186,585. Vamos a hablar en términos, como se dice, globalizados. Un proyecto de más de $200,000, porque no incluía IVA, para que se desarrollen todas este tipo de actividades. Ustedes lo han podido visualizar,
que este proyecto iba a durar prácticamente todo el mes de febrero. Muy bien, perfecto. Me pregunto yo, le pregunto a la ciudadanía, las actividades del carnaval empezaron desde el 1 de febrero, se desarrollaron durante todas estas semanas hasta el 29 de febrero para que se pueda ocupar todo este rubro de más de 200 mil dólares que se estaba preveyendo, porque aquí dice que sin incluir IVA. Esas incógnitas les dejo con esta documentación, queridos amigos. Los beneficiarios del proyecto, ¿quiénes son los beneficiarios del proyecto? Aquí está, ustedes lo pueden visualizar en el numeral punto 13, beneficiarios del proyecto. Los beneficiarios de este proyecto son todos los 36.450 habitantes del Cantón Catamayo. Es decir, el Consejo Municipal, pensando en todos sus ciudadanos, hasta en los que habitan en la parroquia y en el último barrio del Cantón Catamayo, aprobaron este rubro. Mi pregunta es, queridos ciudadanos, porque lamentablemente aquí lo que no hay son respuestas, lo que no hay son informes, lo que no hay son explicaciones desde la institución municipal que debe mantener informados a sus ciudadanos. Si este proyecto que se aprobó para beneficio de todos los ciudadanos, según lo dice, se invirtió, hubieron convenios firmados con las juntas parroquiales, es decir, con ¿qué pasó con el Tambo, con San Pedro, con Zambi, con Guayquichuma? ¿Qué cantidad de este rubro aprobado le destinaron pues a estas parroquias para que ellos también puedan? Allá también juegan carnaval, pues, queridos amigos. Pero lamentablemente aquí lo que reina es el silencio. Parece que a los concejales los han programado, los han configurado en modo avión, como se lo suele hacer con los teléfonos celulares, o más bien en modo silencio, que no dicen nada. Ustedes, queridos concejales, autoridades, son los llamados a fiscalizar lo que ustedes aprobaron. ¿Y qué más aprobaron? Visualícenlo en la pantalla, queridos amigos. Dice que este proyecto es beneficioso, dice, porque podrán disfrutar gratuitamente de todas las actividades organizadas. Amigos, ¿ustedes pudieron asistir a toda la programación del carnaval de manera gratuita? Yo creo que no. Los concejales aprobaron que sea de manera gratuita, seguramente tratando de dar cumplimiento a los ofrecimientos de campaña del actual alcalde, que en campaña ofrecía todo gratuito. Pero finalmente lo que conocemos es que varios de los eventos tenían un costo por el ingreso a dichos eventos públicos. Bien, enfoquemos por favor en el proyecto aprobado por el Consejo Municipal, el numeral número punto 15.1, autogestión. Ahí pueden ustedes visualizar. Muy bien. Estos 186.585 dólares dice que van a ser financiados por autogestión. Ahí ustedes lo pueden visualizar, dice, se realizarán las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Cultura, la Prefectura de Loja y el Ministerio de Turismo para que se cubran los montos del presente proyecto, ya que este proyecto se focaliza en el ámbito cultural y turístico del Cantón Catamayo. Muy bien, queridos amigos, este proyecto dice que se va a financiar con la autogestión. Aquí en la resolución está encargada la Comisión de Festividades y la Comisión también de Servicios de Asuntos Sociales y Turísticos de velar por el cumplimiento de este proyecto. ¿Se realizaron las gestiones realmente ante el Ministerio de Turismo? ¿Dónde están los comunicados que se presentaron ante el Ministerio de Turismo y ante la Prefectura de Loja para financiar este proyecto como el alcalde de Catamayo una y mil veces lo dijo en una rueda de prensa en el parque, de que esto no le iba a costar nada a Catamayo porque lo iban a autofinanciar con la gestión que iban a hacer ante esas entidades y que aquí consta dentro de este documento que lo estamos exhibiendo? Porque imagínense, ¿quién fue el primero, queridos ciudadanos? Y ahí mi llamado de atención a ustedes, estimado alcalde. Usted era el primero en poner el grito al cielo cuando el año pasado se gastó más de 115 mil dólares para las festividades del carnaval. Usted fue el principal crítico. Usted puso el grito al cielo y dijo, ¿cómo puede ser posible que en el carnaval se gaste 120 mil dólares? Y ahora ustedes reservando un presupuesto de 186 mil dólares sin IVA. Nadie, y ustedes no quieren que nadie diga nada. No quieren que ningún ciudadano se preocupe, que ningún ciudadano haga observaciones de lo que ustedes están haciendo, para mí mal, queridos amigos.
Lo digo directamente. Porque este presupuesto, este proyecto que he logrado hacer averiguaciones con gente que se encarga, es como un contratista, ¿no? No era un proyecto que costaba más allá de $120,000. Y ustedes intentaban o estaban intentando o quieren o quisieron hacer creer que iba a costar $186,000. Ustedes lo aprobaron. Ustedes lo aprobaron. No creo que hayan aprobado algo para después decir, no, ya no queremos que se ejecute. Así que esas explicaciones le deben ustedes a nuestro pueblo, a cada uno de los ciudadanos del Cantón Catamayo. ¿Qué más vamos a analizar, queridos amigos? Ahora sigue en el numeral punto 16. Por favor, enfoque 16 del proyecto aprobado por el Consejo Municipal. Financiamiento del proyecto. Bien, dice este proyecto denominado Promoción, Difusión de las Costumbres y Tradiciones que Fomentan el Arte y la Cultura, se lo llevará a efecto con los ingresos generados, dice, de la taquilla. Es decir, por un lado ofrecen el tema de gratuidad, porque iban a hacer autogestión, y por otro lado mencionan de que se va a pagar artistas y todos los gastos con el tema del ingreso de la taquilla. Aquí, queridos amigos, ¿cuándo van a entregar el informe? ¿Cuándo van a hacer público el informe del carnaval, de los ingresos, de los gastos? Porque no puede ser, pues, el dinero del pueblo utilizado como plata de bolsillo. El señor concejal Manuel Jiménez y usted también, señor alcalde, en entrevistas públicas dice que algunas cooperativas, entre las que puedo rescatar, mencionó que Cooperativa Catamayo, Transportes Catamayo, hizo un aporte de cerca de $5,000, si mal no recuerdo. Bien, yo creo que los ciudadanos catamayenses debemos estar agradecidos por este acto benéfico de las instituciones públicas, privadas, que hacen en favor del cantón. ¿Quién recibió esos dineros? La gente que quiso donar los depositó en las cuentas del municipio, porque este dinero no puede recibirlo pues cualquier concejal ni cualquier funcionario. No puede hacerse plata de bolsillo, tiene que haber un ingreso para tener un registro contable. ¿En qué se está gastando toda esa donación que hicieron ciudadanos e instituciones privadas de la localidad? Al ser recursos del Estado, tienen un parámetro, normas de control que la ley exige, que tienen que ser justificados. No puedo decir yo, es que estos $5,000 se gastaron en X cosas, en carreras. Tienen que estar sustentados y respaldados. En primer lugar, por facturas, por comprobantes, por documentación, porque no vaya a ser cosa que en el transcurso de que se recibe el dinero, el uno y el otro, se pierde, pues en arca abierta el justo peca. Así que, queridos amigos, yo les quiero dejar esta inquietud a ustedes, ¿no? Esto es lo que el Consejo Municipal aprobó, un presupuesto de $186,585 para toda la programación del carnaval. Por favor, enfóquele, aquí está, nuevamente, el memorándum número 06, suscrito por el abogado Manuel Eduardo Carcelén, secretario general del municipio de Catamayo. ¿Qué les comunica? Al procurador síndico, le comunica al director general, al director financiero y a la directora administrativa, al director de turismo. Al procurador síndico para que elabore el respectivo contrato, ¿no? En lo que corresponda cuando se tenga que hacer la contratación. Al director general. Me llama la atención, aquí hay un director general y un director administrativo. ¿Cuándo en la vida pues, ha habido un director administrativo y un director general a la vez? Aquí están algunas cosas que les dejo de tarea, señores concejales. Lo que falta dentro de este municipio actualmente es clarísimo. No hay una actividad administrativa que se está desarrollando de manera eficiente. Y es por eso que a ustedes los están metiendo en graves problemas. Los están metiendo en apuros, a ustedes y a todo el Cantón Catamayo. Pero no los han notificado, debieron haberlos notificado en este mismo comunicado, posiblemente lo hicieron en cuaderno separado. No lo notificaron, aquí no consta la notificación a la Comisión Permanente de Festividades, ni tampoco, o será que no la notificaron a los concejales. Me llama mucho la atención que este proyecto que fue aprobado para todo el Cantón Catamayo, incluidas las parroquias, me llama la atención porque he conversado con gente de las parroquias, no les dieron un centavo partido por la mitad. Y ahí sí mi llamado para mi querido amigo concejal rural, Pablo Aguirre. ¿Qué está pasando con usted, compañero? Usted fue miembro de la Comisión
querido amigo, usted es miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, Culturales, Turísticos y Deportivos. Usted debió estar vigilante para que tanto a su parroquia El Tambo, a la parroquia San Pedro, Zambi, Guayquichuma, se les entreguen los recursos que ustedes aprobaban para que este proyecto sea utilitario para todos los habitantes del cantón, no solamente en la parte central. Querido amigo, concejal, permítame hacer estas observaciones. Mi llamado fuertemente de atención a usted. Usted tiene que, querido compañero, levantarse. Las sesiones son transmitidas y ahí se puede visualizar claramente que hay concejales que únicamente se los ve ingresar, se levantan y salen. Un llamado de atención para ustedes, concejales. Cumplan su función de fiscalización, de legislar. En este mismo proyecto hay ciertas incongruencias que, por un lado, aprueban la autogestión para que sea, los eventos sean gratuitos. Y en el mismo proyecto, vuelta dicen para que se lo pague con el tema de la gratuidad. Ustedes son los llamados a decir, a ver, alcalde, usted está diciendo que van a ser gratuitos porque usted va a hacer autogestión. Entonces, ¿por qué se le va a cobrar a la gente los eventos? Pues es por lógica. Hubieron en otras localidades que hicieron eventos gratuitos, que no pagaron un solo centavo. Esas cosas buenas debemos ir a aprender para ponerlas en práctica. Pero no, aquí más bien, queridos hermanos catamayenses, en la próxima transmisión vamos a seguir develando y demostrando todo con documentación qué es lo que realmente pasó. Y les voy a dejar siempre planteando esta pregunta a ustedes, queridos ciudadanos y concejales. ¿Quién contrató a los artistas finalmente? Díganos, muéstrenos el documento. ¿Quién contrató a los artistas de Catamay? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Dónde está el informe económico? Pónganlo a disposición de la ciudadanía. Porque si yo tengo las cuentas claras, no tengo nada que esconder, muy bien, aquí está, así como hoy he venido a esta transmisión, aquí está la documentación. Igual, no se trata de que la información la tenga el abogado Rommel Durán, no. Cuidado, se entienda así. Pónganla en la página institucional a disposición para que todos los ciudadanos puedan conocer cuánto fueron las donaciones, los aportes que recibieron. Y podamos finalmente saber, pues, ojo, es muy grave. Los municipios, las instituciones públicas están expresamente prohibidas por la ley de contratar artistas. Por eso yo pregunto, ¿quién contrató los artistas? ¿Dónde está el informe de ingresos y de egresos? Para saber, pues, si es que el que contrató finalmente ganó. Porque no podemos tampoco ponerle a disposición de un contratista particular, privado, que organiza eventos, que es más, ya está generando ganancia, darle empleados del municipio para que le ayuden a organizar el evento. Darle además los recursos materiales de nuestro municipio, gasolina, vehículos, movilización, para que él haga el contrato y generarle más ingresos. Hasta ahí, queridos ciudadanos, en la próxima transmisión vamos a revisar otros documentos en donde existen muchas más contradicciones y ustedes podrán sacar su propia conclusión, queridos amigos. Muchas gracias.